Gracias, presidenta. Y brevemente, bueno, la verdad es que me quedé sorprendida de que el señor Abascal hiciera referencia a mi intervención, porque yo creo que no lo nombré en ningún momento. No nombré ni al señor Abascal y casi que a Vox, pero de pasada. Fundamentalmente porque creo que Vox es un grupo político inútil para los españoles en una situación tan difícil como la actual. No ha aportado ninguna propuesta, ni ha hecho absolutamente nada. Bueno, las propuestas que ha hecho, perdón, sí que las ha hecho, son inconstitucionales, por lo tanto, un grupo político inútil. No me voy a referir a él. Señor Casado, mire, antes de desmentir al presidente del Gobierno, que le pasen bien los datos. La Constitución no limita a 15 la prórroga. 15 días es el plazo inicial sin autorización del Congreso. Las prórrogas pueden ser más largas, pero el presidente del Gobierno quiere venir cada 15 días precisamente para dar cuenta al Congreso de los Diputados cuando él lo dijo. Pero mira, me sorprende mucho más lo doliente de su intervención hacia mi persona y hacia el presidente del Gobierno, porque hay un refrán muy castizo que dice: quien tenga la lengua larga, que tenga el lomo duro. Y hace 15 días yo le dije que este no era el momento ni el debate para tirarnos las cosas a la cabeza, para hacer política partidista, que lo que se necesitaba es unidad. Y usted lleva 15 días vomitando mentiras y bulos en los medios de comunicación y en las redes sociales. Se queja usted de la dureza de mis palabras, cuando el problema está en la profunda deslealtad de sus hechos, señor Casado, en sus acusaciones falsas. Y esto sí que es duro, tanto que el pueblo español, que atraviesa la peor crisis de su historia reciente, no se lo va a perdonar. Y eso también va a ser duro para usted, señor Casado, va a ser muy duro. Mire, no nos ponga como excusa, no ponga este debate como excusa de algo que usted ya decidió hace días. ¿Por qué hace días? Que usted viene diciendo en los medios de comunicación que los pactos que el presidente del Gobierno le está ofreciendo eran un señuelo y que, por lo tanto, no los iba a aceptar. Y, por último, a este grupo parlamentario no lo calla nadie. A los socialistas ya nos intentaron callar durante mucho tiempo, durante 40 años, y no lo consiguieron. No lo va a hacer usted, señor Casado. Gracias, señora Lastra.